Okay, we already finished unit lesson A, getting it done. Last class, we saw causative getting half. And today, we are going to continue with lesson B and C. Lesson B, let me see. Okay, aquí vamos a ver lo que necesitan para hacer su proyecto de entrevista y para que ya se pongan a trabajar en eso. So, first, let me see. Déjame ver. Let me see. Interviewing. Entrevistando. Interviewing. So, let's listen to this conversation about between an interviewer and Mr. Reed. Es exactamente lo que van a hacer de proyecto. Una entrevista de trabajo. Yeah? So, here we have an example. Let's listen to the conversation. Lesson B. Let me see. Page 106. Exercise 1. Interactions. Interviewing. Part B. I just have a few more questions, Mr. Reed. Why do you want to work here? I'd like to get some experience in this field and put my skills to work. And what are your best skills? Oh, let's see. I'm responsible, hardworking, and can work independently. That's good. Can you work weekends? Sure, that's not a problem. Can you provide references? Of course. Well, it's been nice meeting you. I want to thank you for coming in for this interview. Thank you very much. Okay, two volunteers to read the conversation again, please. Two volunteers. Okay, there's no volunteers. I'm going to choose Irvin and Ruth. Can you say the conversation, please? Yes. Yes, teacher. Okay, start. Yo soy la que entrevista. Yes, the interviewer. Okay, I just have a few more questions. Mr. Wright, why do you want to work here? I would like to get some experience in this field and put my skills to work. And what are your best skills? Oh, let's see it. I am responsible, hardworking, and can work independently. That's good. Can you work weekends? Sure, that is no problem. Can you provide reference? Of course. Well, it has been nice meeting you. I want to thank you for coming in for this interview. Thank you very much. Okay, very good, guys. Just these two words. Solamente chequen esta pronunciación. Responsible. Sí, así como se escribe. Responsible. Así es responsable. Responsible. También por ahí se te olvidó el TL al final. Independently. Y references. Nada más dijeron reference. References. Just that. So, do you understand the conversation? Check if you understand all the words and expressions.
No questions? ¿Entienden todo de la conversación? So, guys, can we continue? Teacher, what's mean with my skills? Okay, this question. Skills es habilidades. Entonces, ¿cuáles son tus mejores habilidades? Any other word or question or expression? Do we continue? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you. So, we want to learn expressions to take time to think and to close an interview. Vamos a aprender expresiones para tomarse tiempo para pensar. Podemos ocupar, let me see. Déjame ver, o déjeme ver. Let me think. Déjeme pensar. Let me think. Can you find in the conversation another expression to take time to think? ¿Qué otra expresión puedo utilizar para tomarme un tiempo y pensar mi respuesta? Oh, let's see. Yes, exactly. Let's see. Oh, let's see. Yes. La muletilla del principio la pueden omitir, ¿eh? El la pueden omitir. Lo importante es let's see. Let me see. Let me think. Yes, those ones. Then, closing an interview. Cerrando la entrevista. Closing. We can say, de manera muy formal, well, it's been great talking to you. Ha sido genial hablar con usted. It's been great talking to you. Or, well, I've really enjoyed talking to you. De verdad, he disfrutado hablar con usted. I've really enjoyed talking to you. Can you find another expression in the conversation to close the interview? Well, it has been nice meeting you. Yes, that one. Good. Well, bueno. It's been nice meeting you. Ha sido agradable conocerle o conocerte. It's been nice meeting you. Yes, very good, guys. Any question here? Estas las tienen que ocupar en su proyecto. Do we continue? Okay, let's answer the exercise D, please. Number the sentences from 1 to 8. Here we have a conversation. Please order the conversation. Tell me when you finish.
Tell me when you finish. I finished, teacher. Okay, thank you. Thank one. You, teacher. Great. I finished, teacher. Excellent. Okay, so let's start checking the answers. Number one, it's so. What skills do you have? What's number two? I'm good with people and I can use all of latest office software. Yes, that's number two. Correct. Three. Well, that's good. What is the earliest you can start? Yeah, very good. ¿Cuándo es lo más pronto que puedes comenzar? Good. Number four. Let me see. I could start in a week. Yes, good. I could start in a week. Number five. Good. Well, it's been nice to meet you. Number five, good. Well, it's been nice meeting you. Yes. Six. Number six. Thank you for the interview. Yes. Seven. You're welcome. We'll be in touch. Yes, that is. When well. Finally, the last one is goodbye. Thank you again. These are the answers, guys. Do you have questions? No question? No, yeah. Okay, perfect. Ahí tienen más frases de ejemplos que pueden usar en su conversación de proyecto. ¿Sí? Se pueden despedir así. Okay, we'll be in touch. Estamos en contacto. Thank you for the interview. What's the earliest you can start? Esta es muy importante. ¿Cuándo puede comenzar? What's the earliest you can start? Y ya la persona le contesta, I could start in a week. Puedo comenzar en una semana. So, aquí tienen en esta lección todas las expresiones, muchas expresiones necesarias o útiles para la conversación que van a tener en proyecto. So, ¿Es individual, teacher, la conversación? Ahorita les pregunto al final de la lección. Pero yo pensaba que fuese individual, sin embargo, igual y para que se ayudaran y yo tuviera un poco menos que revisar, sería buena idea que fueran pares. Okay. Ahorita me dicen qué prefieren ustedes. So, let's continue with the listening exercise. In next page. Getting the job. Obteniendo el trabajo. Getting the job. Let's listen to the last part of a job interview. Let's check the job the man is most likely applying for. Vamos a escuchar la última parte de una entrevista de trabajo, job interview. Por favor, chequen qué trabajo, para qué trabajo está aplicando el hombre, ¿sí? O cuál sería, yes. Here you have the options. TV host, presentador de televisión, el que inicia, el conductor, el que inicia un programa. Soccer coach, ¿la entienden? Entrenador. Radio DJ, translator, traductor,
And scientist, científico, scientist. So please listen and answer the exercise. No de una vez comiencen a hacer el segundo porque este es muy pequeño. Sí, luego el segundo les va a dar trabajo. Luego tendrían que volver a escuchar y contestar estas preguntas. What skills do you have? Le preguntaron al chico. ¿Qué habilidades tienes? What skills do you have? Chequen qué contesta. What would you like about the job? ¿Qué te gustaría de este trabajo? Del trabajo. Hay que ver qué contesta. What's your greatest strength? Tu más grande fortaleza. Como tu mejor habilidad. Your greatest weakness, tu mayor debilidad, o sea, tu área de oportunidad en lo que necesitas trabajar, crecer. What's your career goal, tu meta, la meta de tu carrera. Y can you work weekends, puedes trabajar los fines de semana. Ya, hay que contestar con base en lo que escuchen. Are you ready? Well, go. Page 107. Exercise 2. Listening. Getting the job? You have an interesting resume. I see you majored in biology. Yes, and I have a minor in Chinese language and literature. I spent my junior year abroad in Shanghai. Interesting. So, what skills do you have? Well, let's see. I'm good at listening and asking questions. I'd say I'm definitely a people person. I get along with everybody. I'm learning a lot about the business at my TV internship. Excuse me. Sorry about that. So, a people person. Okay. Now, we've talked a little about this company and the job. What would you like about the job? The late hours. I'm a night person. And what is your greatest strength? My greatest strength is my people skills. I can get along with all kinds of people. I see. And what's your greatest weakness? Let me see. That's a difficult question. Well, I am only familiar with older music, so I wouldn't be able to talk about current music. I don't really know, for example, what high school kids are listening to. What is your career goal? I'd really love to host my own TV talk show. All right. Can you work weekends? Sundays, yes, but not Saturdays. I have soccer practice then. Do you have any questions for me? Just one. What is the salary? Why don't we discuss that later, if we offer you the job? Oh, okay. Well, I've really enjoyed talking to you. Thank you for coming in. Sure. See you later. Okay, guys, do you have all the answers or do you want to listen again? Can you repeat it again, please? Yes, of course. Page 107, exercise 2, listening, getting the job? You have an interesting resume. I see you majored in biology. Yes, and I have a minor in Chinese language and literature. I spent my junior year abroad in Shanghai. Interesting. So, what skills do you have? Well, let's see. I'm good at listening and asking questions. I'd say I'm definitely a people person. I get along with everybody. I'm learning a lot about the business at my TV internship. Excuse me. Sorry about that. So, a people person. Okay. Now, we've talked a little about this company and the job. What would you like about the job? The late hours. I'm a night person. And what is your greatest strength? My greatest strength is my people skills. I can get along with all kinds of people. I see. And what's your greatest weakness? Let me see. That's a difficult question. Well,
I am only familiar with older music, so I wouldn't be able to talk about current music. I don't really know, for example, what high school kids are listening to. What is your career goal? I'd really love to host my own TV talk show. All right. Can you work weekends? Sundays, yes, but not Saturdays. I have soccer practice then. Do you have any questions for me? Just one. What is the salary? Why don't we discuss that later, if we offer you the job? Oh, okay. Well, I've really enjoyed talking to you. Thank you for coming in. Sure. See you later. Okay, let's see, guys. What's the job the man was applying for? Was he applying for a TV host, for a soccer coach, for a radio DJ, for a translator, or for scientists? What do you think? No idea. A TV host? No. Teacher, no es el translator. No. No le entendiera. A radio DJ. Yes, radio DJ. Fue lo que más hizo énfasis cuando habló de la música. Van a necesitar poner música. Okay, radio DJ. Thank you. So, let's answer the questions. What skills do you have? Solamente falta una palabrita aquí. What's his main skill? TV entertains. No. Les pidió sus habilidades. Tiene que ser un verbo. Listening. Yes, exactly. Listening. Listening and asking questions. Él sabe escuchar y hacer preguntas. Mm-hmm. So, what would you like about the job? ¿Qué le gusta de ese trabajo que está solicitando? The late hours. Exactly. Yes, the late hours. Because he's a night person. Good. Late hours. Las horas tarde. What's his greatest strength? People, había dicho. Yes, people skills. Yeah, es bueno. His people skills. Es bueno con la gente, con el trato, con las personas. Then, o identificando sus emociones, que es lo que necesita un DJ para cambiar de ritmos. What's his greatest weakness? Doesn't know the older music? Yes, he doesn't know some current music. Porque aquí pregunta su debilidad. Current music. Él dice que es bueno with older music, o sea, con la música vieja. Vieja se considera de 10 años hacia atrás. Y su debilidad entonces es que no conoce algo de la música actual. Aquí está lo que les había dicho, que actual se dice current, no se dice actually. Current, no conoce la música actual. Que él no podría saber qué le gusta a los que están en high school, en la secundaria. What's his career goal? ¿Cuál es su meta en su carrera? Aquí ya les ayudaron, les pusieron host TV. ¿Él quiere ser presentador de qué? ¿De qué tipo de programas? Talk shows. Yes, exactly. Talk shows.
Y los talk shows son los programas donde están platicando todo el tiempo, como Laura. Como Laura, no sé qué programas habrá de talk shows ahorita. En inglés, The Morning Show. Creo que hay un programa de René donde nada más tienen invitados y están platicando. Esos también son talk shows, shows de hablar. Y donde hacen polémica. So, finally, can you work on weekends? ¿Puedes trabajar los fines de semana? ¿Qué contestó? Dijo, I can work, puedo trabajar, ¿qué días? But not, pero no él. Sundays, but not Saturdays. Exactly, thank you. I can work Sundays, but no Saturdays. O sea, puede trabajar el domingo, pero no el sábado. Good. Here's the answers. Any question? That's it. So, this is the speaking exercise and this is your project. Aquí está su proyecto, chicos. A esto no le hagan caso porque era para un ejercicio en clase, pero nos falta ver la siguiente lección. Aquí están las preguntas que quiero en su entrevista, que vale el 30%. Entonces, wait a minute. Ya subí a YouTube un ejemplo. Ya grabé un ejemplo, se los señalo rápidamente. Se los voy a mandar al grupo, obviamente. Donde hago exactamente las preguntas que salen ahí en su libro. So, here's the example. Este es el video. Job interview example. Good afternoon, Mr. Herrera. How are you? Good afternoon, Mr. Campos. I'm very good. And you? I'm doing well. Thank you. So, let's start this interview. Can you tell me a little about yourself? Yes. I am 24 years old. I live in Cuernavaca, Morelos. I'm studying psychology. And I like to meditate. Great, Mr. Herrera. So, what skills do you have? I am very constant. I am very honest. I have a good sense of humor, and I am very punctual, always on time. It sounds great. So, what do you consider that is your greatest strength? My greatest strength, I think that is empathy. I can... Yeah. Be empathetic with others. I am sensible to others. That. Great. Are you good working in team? Yes, I like to work in team very much. Excellent. I think it's better. Then, now tell me, what's your greatest weakness? My greatest weakness,
It is that I worry too much. Sometimes I worry, my head starts thinking and thinking and thinking, and that is a weakness, I think. I appreciate your honesty. Then, what's your career goal? Career goal, I think that it is to do something that I love, to do something that I enjoy, and to work with others harmonious way, with harmony, with, yes. Beautiful. Next, can you work on weekends? Yes, I can work on Saturdays, but Sundays I am usually spending time with my family. I am with my girlfriend, my sister. So Sundays I can't work. Okay, good to know it. Then, how would your friends describe you? My friends would describe me as someone funny, someone kind, or someone, yeah, that has a good sense of humor, that you can talk. Maybe they would describe me like that. Excellent, Mr. Herrera. Finally, how do you cope with stress? Well, I try to breathe a lot. That helps me. Yeah. And to take a few minutes just to relax and not act on an impulse very fast. Take it slowly and do what I need to do. Excellent. Okay, that would be all, Mr. Herrera. Thanks for your time. We will be calling you in the next, in a few days. So. All right. Thank you very much. Have an excellent day. Take care. Good. Okay, that's it, guys. Luego les mando el link. Entonces, más o menos, viendo el ejemplo, ¿preferirían hacerlo en parejas o individual? I want to hear your opinion. Estas son las preguntas, son exactamente las 8 preguntas que están en su libro. Yo había pensado individual porque el entrevistador habla poco, pero viendo el ejemplo de la conversación, ustedes pueden agregarle pues frases que decir para interactuar con el candidato. Las preguntas son estas. Can you tell me a little about yourself? ¿Puede usted decirme algo acerca de usted mismo? Este es para que se presenten, mencionen 2, 3 cosas importantes para ti. What skills do you have? ¿Qué habilidades tienen? Aquí tienen que decir en qué son buenos. I'm good at solving problems. Soy bueno resolviendo problemas. I am good with computers. Soy bueno con computadoras. Lo que es sus habilidades. Luego, what's your greatest strength? ¿Cuál es su mayor fortaleza? Work in team. Trabajar en equipo. No. That you never stress, que nunca te estresas, cualquiera, si lo que identifiquen como su mejor habilidad. Piensen como en realidad, si presentaba una entrevista de trabajo, ¿qué dirían para ganarse ese trabajo?
la verdad, tienen que también buscar habilidades reales que tengan. Luego, what's your greatest weakness? ¿Cuál es tu debilidad? Y hay que decir en qué podrían fallar un poco. No soy muy puntual. I'm not very punctual, por ejemplo. What's your career goal? ¿Cuál es tu meta como profesional? Okay, to continue to do a master, hacer una maestría. To work, to help people, ayudar a la gente, to help people around me. No sé, piensen. Can you work on weekends? Esto es muy importante. ¿Qué hacen las empresas? ¿Puedes trabajar los fines de semana? Y a ustedes dirán, sí, I'm available. Estoy disponible los dos días, Saturday and Sunday. O pueden decir, I can work on Saturdays, but not on Sundays. Or vice versa, I can work on Sundays, but not on Saturdays. It depends. It's up to you. Depende de ustedes. How would your friends describe you? Eso es muy importante. ¿Cómo te describen tus amigos? Con esta quieren saber qué piensa la gente alrededor de ti, desde tu perspectiva. Entonces, my friends would describe me. Mis amigos me describirían. My friends would describe me as honest, dynamic, a happy person. Yeah. Dan sus ideas. Y por último, y también súper importante, how do you cope with stress? ¿Cómo, cómo enfrentas el estrés? How do you cope with the stress? ¿Cómo manejas el estrés? Porque en todos los trabajos te estresas. Entonces ahí creo que él dijo que he meditates, él medita. So lo que ustedes hagan, I try to do exercise at least 1 hour a day. That's how I cope with stress. Así es como yo lidio con el manejo el estrés. Okay, so estas son las preguntas que quiero que resuelvan y al final ya saben, se despiden con alguna de las muchas expresiones que están en esta lección. So what do you think? ¿En pareja o individual? ¿Yo decido? Yes. Lo estoy tomando en cuenta. Quiero saber alguna opinión que tengan. No, les da igual. Teacher, es que luego no todos tenemos como el tiempo para trabajar en equipo también. O sea, ¿que prefieres individual? No puede ser un problema. No, por eso, de mi parte, como se puede, pero a veces no todos tenemos como. ¿O cómo va a pedir el trabajo? ¿Va a ser grabado? Sí, así un video, como el que acaban de ver. Me van a entregar, me van a hacer un video. Bueno, sí, entonces. Se van a grabar en Zoom. No tienen que juntarse. Además se conectan en Zoom. Ya saben que está la opción. El que genera las cuentas son gratuitas. El que genera el video, ahí se queda en su computadora, le das grabar al botoncito, lo detienes y se va a crear un video que me van a enviar o van a subir a Classroom, nada más. El video debe durar de 3 a 6 minutos, 3 mínimo y 6 máximo. O sea que tampoco tienen que ser muy extensas quizás sus respuestas, si su nivel no lo permite, pero si pueden, lúzcanse. De 3 a 6 minutos. Recuerden que el proyecto vale 30% de la evaluación final. O sea, casi la tercera parte. So, ¿no hay preferencias entre trabajar individual o en equipo? Pienso yo, teacher, que pues como es entrevista, tiene que haber dos personas. No, pues pero, si fuese individual, no les iba a decir que buscaran la manera de ustedes ponerse la pregunta. Ahí en escrito, por ejemplo. O pedirle a alguien, a un amigo que les haga las preguntas. Pero si fuese así, les repito, como se da en el video, yo pensando en que iba a ser individual, no hablé mucho. Dije muy poquito. Pero ya si el trabajo es en equipo, tienen que tratar de hablar lo mismo, tanto entrevistador como entrevistado. Así que le tendrían que agregar un poco de más frases al entrevistador para que interactúe un poco más con el entrevistado, porque si no, así como está ese video, yo hablé muy poco. Entonces, si es en equipo, ambos tienen que hablar lo suficiente. ¿Yes?
So, bueno, entonces, si yo elijo, pues es en parejas, porque va a ser, son más de 20, entonces sí serían, si no, tendría 25, 26 videos. Entonces, que sean parejas. Así también ya no tienen que estar pensando en que van a editar el video poniéndole una pregunta abajo. Entonces, pues son dos. Uno hace las preguntas y el otro contesta. Traten de que hablen la misma cantidad. Bueno, más, bueno, que hablen lo suficiente, porque el entrevistador, lógicamente, perdón, el entrevistado va a hablar más de por sí. La duración es de 3 a 6 minutos, 3 mínimo, 6 máximo. Y bueno, y como es en dúo, que está mejor, lo que pueden hacer es escribir el guión. Escriban lo que van a, lo que se van a preguntar y a contestar. Y si me lo mandan antes del domingo, yo se los reviso. Antes de este domingo, el guión. Yo les hago correcciones. Si me lo mandan ya la próxima semana, que es cuando se entrega, el próximo jueves, les voy a poner fecha. Pues ya no me va a dar tiempo a revisarlo. Entonces, mándenlo de aquí el domingo, su guión. Y ya, yo ya les doy el visto bueno, les hago las correcciones. Y ya entre lunes y miércoles, pues se pueden poner de acuerdo para grabarlo. Y háganlo en Word. Me lo mandan en Word porque es más fácil que yo abra el archivo y modifique y corrija. Si me lo mandan en foto, me voy a tardar haciendo las correcciones. Entonces, si quieren que se los corrija, mándenme un documento en Word con la conversación para que yo la revise. Deben de contemplar al menos estas ocho preguntas que están en el libro. Si quieren agregar más, pues adelante. Practiquen ustedes leyéndola y vean si sí se van a hacer al menos los 3 minutos, que es lo mínimo. ¿Alguna pregunta? Con esto voy a evaluar su pronunciación, su fluencia, sus habilidades reales con el idioma. Así que, pues, esfuércense. Ya les dije, si tienen alguna duda con cómo pronunciar algo, me pueden mandar mensajes. Si estoy pronunciando bien weakness, si se dice así. O, ya saben, de manera independiente, busquen en internet un traductor que tenga el sonido y pongan la palabra. Y aquí me voy a fijar mucho en que pronuncien bien las palabras en la pronunciación. So, questions? ¿Todo está clarísimo? Yes. Teacher, ¿y las parejas cómo se van a formar? Ustedes decidan. Ustedes, por favor, en el grupo de WhatsApp, me escríbanme. Jonathan y yo somos equipo, por ejemplo. Escriben su nombre completo. Jonathan y Ruth Torres, por ejemplo. En el grupo empiecen a mandar las parejas. Ya los que falten el fin de semana, pues ya los integro, ya me doy cuenta. Ustedes mandan mensaje de, pues yo todavía no tengo. Manden mensaje en el grupo, yo no tengo pareja. ¿Quién es conmigo para el trabajo, para el proyecto? Y ya voy a terminar pues uniendo a los últimos, a los que no se emparejen. Todos, a excepción de uno, creo, todos están en el grupo de WhatsApp. Creo que falta uno que, no sé, le mandé mensaje en Classroom y tampoco me ha contestado. Pues no sé si ya de la materia por reprobada. Entonces, yo lo voy a tratar de localizar. Y si no, de todas maneras, en el grupo hay 26. Así que exactamente hay 13 parejas ahí. ¿Ok? Si a alguien de verdad pues no le gusta el trabajo en equipo, pues le acepto también trabajar individual. Y ya tendrían que hacerlo como les dije. Ustedes busquen la manera de, no sé, que vayan apareciendo las preguntas abajo, es en nada más la pregunta, what's your career goal, sin que nadie se las diga escrita, y ya ustedes las van contestando. También podrían hacerlo así. Pero va a ser la misma, con la misma duración, tienen que hacer los mínimos, los 3 minutos mínimo, pero pues de preferencia háganle pareja, porque trabajar en equipo es importante, aunque suene tonto, ¿eh? En el trabajo siempre vas a estar en interacción con otras personas. Y si desde ahorita no desarrollas la capacidad de ponerte de acuerdo con alguien, pues créanme que sí hace falta. Hay muchas personas que son inestables en los trabajos, como que cambian muy frecuentemente porque no saben adaptarse al trabajo con los compañeros o con los jefes. Entonces, suena a tontería, pero créanme que sí es importante
aprender a trabajar, muy importante, aprender a trabajar con otras personas, a tratar a las personas. ¿Otra duda? ¿No? ¿Everything's okay? ¿Todo genial? Sí, teacher, ya. Okay, excellent. Yes, teacher. Great. Bueno, vamos a seguir entonces porque tenemos que, vamos a acabar, vamos a ver la lección C y ya. Ya terminamos la 11 y ya van a tener el quiz para este domingo de la unidad 11. So, page 108, future goals. De aquí también pueden sacar vocabulario para cuando les preguntan su meta como carrera, de su carrera. Future goals, metas. Goals es metas, por eso en el fútbol se grita goal, por el goal del inglés. Metas para el futuro, future goals. Setting goals, estableciendo metas. Setting goals. Match the words and the pictures. Then listen and check your answers. Primero tenemos aquí algo de vocabulario. Hay que encontrar, hay que enlazar la letra con el número, por favor. Traten de hacerlo infiriendo por inferencia. So, 1 minute. So, do you have the answer, guys? Bueno, let's see. Vamos a comparar porque hoy se nos fue el tiempo ya. So, number one. This is what, guys? No idea. Letter F. Study abroad. Yes, maybe. Ahorita vemos si la cambiamos, si no. Number two, what would be? Prepare for my exams. Yes, perfect. Prepare for my exams. Three.
No idea. What about four? ¿Esto está fácil? Work as a journalist. Yes, work as a journalist, exactly. Bueno, en la uno se me pasó a decirles, pero la suma vez que saben cosas que ya. Study abroad, estudiar fuera, porque abroad sale desde el nivel 3. Abroad, fuera del país. Study abroad, estudiar afuera. Estudiar fuera. No, no se dice fuera, ¿eh? Porque aquí en igual la gente siempre dice fuera, y no puedo corregirlos, me la paso. No se dice fuera, chicos, ni digan cercas. Se dice está cerca, está fuera, salí fuera. Aquí, especialmente en esta ciudad, siempre están, siempre dicen fueras. Entonces, luego les digo a los alumnos, ayúdenme a corregir a la sociedad, que se escucha muy feo. Number five. Have a big wedding. Yes, have a big wedding. Wedding, una gran fiesta, una gran boda, wedding. Number six. Life in the countryside. Life in the countryside. Yeah, I think so. Yes, la vida en el campo. Countryside es la parte de la ciudad ya alejada del centro, como en la periferia, donde ya no hay tanto ruido, donde hay un poco de campo, donde es más tranquila la vida. Number seven. What do you have? Be financially independent. Yes. Write a travel book. Let's see. Sí, sería A. Yes. Be financially independent. Ser independiente financieramente. Yes. Porque acá está la de write travel books. Escribir libros de viajes. Ya, yeah, successful writer, dice aquí. Escritora exitosa. Ok. Travel guide, ella escribió algo. La guía de viajes vendió tantas copias. Ok, so finally, this would be volunteer work, trabajo voluntario. No había visto que las playeras dicen youth club. Club de jóvenes. Entonces, es algo característico de los trabajos voluntarios que andan con la playera que los caracteriza y, bueno, organizan eventos para recaudar fondos y ayudar a determinadas instituciones. So, here you have the answers. This is D. Any question? ¿Alguna palabra? ¿Nueva? Do we continue? Yes. Thank you so much. Okay, so planning ahead. Vamos a escuchar esta conversación donde van a salir las estructuras que vamos a ver, que son cómo expresar el futuro. Planning ahead. Planeando adelantado o planeando con antelación. Planning ahead. Listen to the conversation, please. Page 108. Exercise 2. Conversation. Planning ahead. Part A. Guess what? I've decided to study abroad next year. At this time next year, I'll be studying in Paris. Really? That sounds... Page 100. Decided to study abroad next year. At this time next year, I'll be studying in Paris. Really? That sounds wonderful. I've been thinking a lot lately about what I want to achieve in my life. In 5 years, I'll be working as a journalist. In 7 years, I'll be living in the countryside. In 20 years... But what about family? Will you get married? Oh, yes. I'll have a big wedding in 5 years. Okay, and who will you marry? I have no idea. But I'm sure I'll meet someone.
That's the attitude. Okay, guys, I want you to practice this conversation in pairs. So I'm going to send you to the breakout rooms to practice this conversation. When you finish, change roles. Siempre acuérdense que cambien de rol cuando terminen. Y al final, traten de traducirla. Lo que no entiendan, pues ya lo discutimos regresando a clase. ¿Yes? So, accept the invite, please. Okay, future continuous versus future with will. Let's listen to the grammar chart and then let's analyze the structure. Okay, pay attention. Let's analyze the two futures. Future continuous versus future with will, or future simple, también le llaman, futuro simple. Vamos a ver. Este es el presente, aquí en este punto. Present. Y toda esta línea me marca el futuro. Todo esto es future. Y tenemos dos acciones. A las 6 p.m., ahorita son las, pongamos que son las 5 p.m., ¿no? En este momento. A las 6 p.m., she will be eating dinner. Una chica estará cenando. Eating dinner es cenar. Eat dinner. Ella estará cenando. A las 6, una chica va a estar cenando en su casa. Y a las 6:30, se tiene previsto que her friend will call her. Una amiga, su amiga de esta chica, la llamará. Will call. La llamará. Will call her. Acuérdense que el auxiliar will hace que el siguiente verbo se traduzca en futuro y no tenemos que cambiar el verbo, queda en su forma base. Entonces, como es igualito que el pasado simple y el pasado continuo. El futuro continuo es este. Future continuous. El futuro continuo es una acción en progreso en el futuro. She will be eating dinner. Ella estará cenando. A las 6, y todavía no son las 6, es algo en el futuro, pero una acción en progreso. A las 6 ella estará cenando, y luego más tarde, a las 6:30, her friend will call her. Su amiga le llamará. Esto se llama futuro simple. Una acción que va a suceder en el futuro, nada más. Pero no en progreso, va a suceder simplemente. Entonces usamos futuro continuo para algo que va a suceder y que va a ser interrumpido por otra acción más adelante.
un poco más, más allá en el futuro. ¿Se entiende la diferencia entre el uso primero de future continuous versus future simple? Yes. Yes, teacher. Okay, thank you. Sí, les dije que este curso estaba lleno de un montón de gramática. Pero varios temas son reciclados que tuvieron que haber visto en los cursos anteriores. Y aquí nada más los fusionaron todos. O sea, se supone que ya vieron Future Continuous solito y que vieron Future Simple solito. Y ya nada más en este curso los mezclan todos. Porque la gente hablando los mezcla. Habla con todos los tiempos sin distinción. So, ¿cómo funcionan? Primero el simple, Future with Will. Es muy fácil. Solo consiste en agregar will antes del verbo. Y al verbo no le hacemos nada. El verbo se queda en su forma base. Por ejemplo, afirmativo, I will travel to Madrid in October. Yo viajaré a Madrid en octubre. Recuerden que will no tiene traducción por sí solo, pero hace que el siguiente verbo, en vez de ser viajar, ahora sea viajaré. Lo modifica a futuro, lo conjuga. Recordemos que I will se puede abreviar I'll. Entonces yo puedo decir nada más, I'll travel to Madrid in October. Got it? Then, in interrogative form, la interrogativa, ahora mi auxiliar va a ser will. Auxiliary verb. Will you travel by bus? ¿Viajarás tú en autobús? ¿Viajarás en autobús? Will you travel by bus? Solamente hay que cambiar el orden de sujeto y auxiliar. Aquí era I will, ahora va a ser will you para hacer la pregunta a alguien más. Y luego el verbo y el complemento. Will you travel by bus? ¿Viajarás en autobús? Por último, negative. Le podemos agregar not, I will not travel, yo no viajaré, o will not se abrevia won't, así que podría decir I won't travel, yo no viajaré, won't, porque won't es lo mismo que decir will not. Yes, do you understand that? ¿Queda entendido futuro simple? Y bueno, aquí hay un ejemplo ya con todo junto. Will you travel by train or by bus? ¿Viajarás en tren o en autobús? I won't travel by bus. No viajaré en autobús. I will probably travel by train. Probablemente viajaré en tren. So far so good. ¿Todo bien? Yes, teacher. Thank you. So, ese es futuro simple. Los verbos no se modifican, no hacemos nada. Then, future continuous. Para el futuro continuo utilizo will be. Siempre va a ser will be. O ya saben, apóstrofo y el doble L. Be plus ing. Más un verbo, más el verbo que indique la acción. Con terminación ing. Por eso es continuo, porque vamos a usar los verbos en tiempos continuos, en gerundio. Entonces, para el futuro continuo tenemos frases, como siempre en todos los tiempos. This time tomorrow. A esta hora mañana. This time tomorrow. This time next week. A esta hora la semana que viene. At 9 tomorrow. A las 9 mañana. At 10 next Tuesday.
A las 10 del próximo martes. In 2 weeks, en 2 semanas. In 5 years, en 5 años. In two weeks time, a esta hora en 2 semanas. In 5 years time, a esta hora en 5 años. When, cuando, y así. Para cuando utilicemos futuro continuo, siempre vamos a estar mencionando en qué punto exacto del futuro. Porque vamos a hablar de algo que se va a interrumpir por otra acción. Entonces, ejemplos. Bueno, aquí recuerden otra vez la definición, que futuro continuo is for actions in progress at a certain time in the future. Acciones en progreso en algún punto del futuro. O sea, algo que yo voy a estar desarrollando y en algún punto del futuro que yo conozco. Por ejemplo, this time tomorrow, a esta hora mañana, this time tomorrow, I will be, siempre va a ser will be, I will be teaching English. Esto es algo que yo ya sé. Ya sé que mañana a la misma hora voy a estar dando clase de inglés. Entonces, this time tomorrow, a esta hora mañana, I will be teaching English. Yo estaré, will be se traduce como estaré, yo estaré enseñando inglés. Esto ya lo sé. I will be teaching English. Aquí tienen otros ejemplos. This time next week, a esta hora la próxima semana, I will be traveling to Paris. Estaré viajando a París. Tomorrow at 10, mañana a las 10, you'll be doing your exam. Tú estarás haciendo tu examen. When you get off the train, cuando tú te bajes del tren, I'll be waiting at the platform. Estaré esperando en la plataforma o en el andén. So, ¿entienden cómo usar future continuous? Yes, it's okay. Guys. Yes, teacher. Yes, teacher, todo bien. Okay, thank you. So let's go to the book in order to practice this structure. Here we are. Okay, hay que completar la conversación usando futuro continuo o futuro simple. Hagamos el primero juntos. Dice, what you... El verbo que voy a usar es do. A year from now. Un año desde ahora. O un año a partir de ahora. Aquí utilizaría en futuro simple o continuo. Primero identifiquen qué necesitan. Futuro simple o continuo. Continuo, ¿no, teacher? Ya, sería continuo, ¿sí? De aquí a un año, dice al final. Es una expresión para continuo. Entonces sería... auxiliar. Chequen la tablita, básense en la tablita. Ya dijimos que es continuo, entonces quedaría what will what will you be. Creo que ya dijeron be, ¿eh? What will you be what?
doing, no teacher? Yes. What will you be doing? ¿Qué estarás haciendo? Aquí tomen, de aquí tomen el ejemplo. Aquí tienen al continuo y aquí tienen al simple. Yes. Muy bien. What will you be studying? Aquí sería, what will you be doing a year from now? ¿Qué estarás haciendo de aquí a un año? Y ya contestaría. I will be studying. Yes. I will be studying. I will be studying. Yo estaré estudiando en el extranjero. I'll be studying abroad. Yeah, like that. Can you continue, please? 2 minutes. So let's check. What do you have in number two? What will or will be? Will. Yes, correct. What will happen? Entonces no tendríamos que hacer, no tendría que ser happening, porque no hay ninguna frase que me indique en qué punto específico va a suceder. Entonces es futuro simple. What will happen to your friends after graduation? ¿Qué pasará con tus amigos después de la graduación? Después no me indica futuro continuo, porque no sé exactamente cuándo es la graduación. ¿O en qué punto después de la graduación? So, la respuesta sería, Sam and Anne. Will, ¿no? Yes, will what? Will have. Exactly, will have. Sam and Anne will have a big wedding. Tendrá una gran fiesta. Jacob. Will work in the city. Will work in the city, no. Will be working. Will be working. Sam y Anna tendrá una gran boda y Jacob estará trabajando en la ciudad. Aquí no había nada que me indicara un punto específico, pero tenían que inferirlo por la frase anterior. Es como pasado continuo y pasado simple. Tienen que ir los dos en algo que decimos. Ya habían puesto futuro continuo, futuro simple, faltaba el futuro continuo entonces. Jacob estará trabajando en la ciudad. So, number three. Where will you be living? ¿Dónde estarás viviendo in 10 years? I don't know, but I probably won't like. Yes. Negativo sería won't be living. Probablemente no estaré viviendo aquí. Won't be living. What? Will. Yes. What will your life ¿qué le hago al verbo? ¿Le agrego ing o lo dejo igual? In the future. ¿Utilizaron simple o continuo aquí? Simple. Yeah, simple. What will you like? Ya, se queda igual. ¿Qué harás? ¿Qué harás en el futuro? ¿Cómo? ¿Qué será de tu vida en el futuro? No sé, no es un punto específico, así que va el simple. What will your life be in the future? La respuesta sería. Won't be working. Yes, correct. Yo no estaré trabajando.
I won't be working for a large company. No estaré trabajando para una gran empresa. I will write travel books. Yes. Escribiré libros. Exacto. Good. No estaré trabajando para una gran empresa. Escribiré libros. Yes. Number five. Will you be going on vacation in July? Yeah, perfect. Con continuo, porque dice in July. Ya sé cuándo, en julio. Will you be going on vacation in July? ¿Estarás yendo de vacaciones en julio? Yes, I. Will. No. Yes, I will be going. Yes, yes, I will be going to Rome. Sí, estaré yendo a Roma. Esto es en la teoría, ¿eh? En la teoría, si me preguntó por con continuo, debería yo contestar con continuo. Pero en la práctica, no es incorrecto que contestes con will, porque también está bien. Puedes contestar, sí, iré a Roma. Yes, I will go to Rome. En la práctica, en lenguaje oral, sí lo puedes decir, es correcto. Pero se supone que gramaticalmente estrictamente, según la gramática, deberías contestar con el mismo tiempo. Yes? So, y la otra frase dice, I will see the Colosseum and the Trevi Fountain. Yes, I will see the Colosseum and the Trevi Fountain. Correct. Veré el Coliseo y la Fuente Trevi. Así es. Porque acuérdense que igual que pasado continuo y pasado simple, si una frase ya está en un tiempo, la otra tiene que estar en el otro. No pueden ir las dos en continuo o las dos en simple. Si aquí ocupé continuo, acá tenía que ir simple. Y lo mismo con la anterior acá. Si en una ocupé continuo, en la otra tenía que salir el simple. ¿Yes? ¿Got it? ¿Any question? ¿Todo bien? ¿Alguna en la que haya dicho por qué ahí quedó tal respuesta? ¿Everything's okay? Okay, bueno, tomaré su silencio como un yes. We finished, guys. Sorry for the time. Se nos fue el tiempo. Terminamos. Terminamos la lección 11 con esto, así que hoy en la tarde o en un rato ya voy a subir el quiz de la unidad 11 que podrán contestar hasta el domingo. ¿Sí? Hasta el domingo tendrán para contestar la unidad 11. Sí, ya la acabamos. Porque es nada más ABC. Entonces ya está la unidad 11 que corresponde a futuro continuo, futuro simple, expresiones de trabajo y causative getting half. Eso es lo que tiene el quiz 11. Lo voy a subir más tarde y es para contestar el domingo. Recuerden que también hasta el domingo pueden enviar su guión de la entrevista para que yo la revise y la corrija y ya la graben la próxima semana. El proyecto se entrega el próximo jueves. Les escribo las instrucciones muy específicas en WhatsApp también para que se acuerden. Y bueno, any question? Well, that's all for today, guys. Thanks for coming to class. See you tomorrow. Nos vemos mañana en clase a las 11 igual. ¿Ya? Yes, teacher. See you. Yeah, teacher. Bye-bye. Tomorrow.